Bienvenidos amigos de Todo Auto, les presentamos al Kia Soul en sus diferentes versiones. Esta es una versión, versión LX, la cual presenta las siguientes cualidades, ¿no? Su presentación ha cambiado, hoy en día el Kia viene con un cromado de distinción en la parte de adelante. El equipamiento de la unidad consiste en un motor 1600 centímetros cúbicos, el cual tiene un caballaje de 123 caballos de potencia. Como les seguía diciendo, es un motor 1600 centímetros cúbicos, el cual tiene una potencia de 123 caballos, multivalvular, dos válvulas de admisión, dos de escape, full inyectado. Puede trabajar en todo tipo de terreno, costa, sierra y selva. No necesitamos ir al taller para poder salir de viaje. El producto, como equipamiento adicional, ya tenemos el aire acondicionado, dirección hidráulica, lunas y espejos eléctricos. Necesitamos una versión nueva, el cual el timón ya cuenta con un control de mando, ¿no?, del audio. El equipo de la unidad es de serie, el equipo de audio. Viene con radio CD, MP3. Y adicionalmente cuenta con su puerto USB y conexión iPhone. El producto cuenta con un mando central, ¿no?, de audio, el cual tiene un control de volumen, ¿ya?, de dial, modos, que significa DM y FM, y la versión silenciosa, ¿no?, para poner, bajar el volumen. Adicionalmente, el equipo de sonido Kia original cuenta con puerto USB y un punto de conexión iPod auxiliar. También contamos con un panel central, ¿no?, el cual es analógico, ¿ya?, y tiene sus controles respectivos de lo que es combustible y temperatura. Adicionalmente al producto, ya contamos con una versión con aire acondicionado original de fábrica. El producto también cuenta con su cierre centralizado de puertas, mando central de lunas, está acá, ¿no?, el mando central de lunas, correcto, y los espejos eléctricos. Muy aparte de todo lo que tiene como equipamiento, esta versión está saliendo desde un precio de $16,490, versión LX, mecánico. La guantera viene con dos espacios profundos, con gran almacenaje, ¿no? El detalle que también tenemos es en los asientos, ¿no? Vienen con el logo del modelo Soul. Capacidad de pasajeros para 5 personas, ¿ya? Esta unidad, por su tamaño, cuenta con un espacio de maletera amplio para su segmento, ¿ya?, el cual en este caso también se puede ampliar, ¿no? La división de los asientos está en una proporción de 60-40. Eso quiere decir que puedo compartir este espacio y puedo ir con dos pasajeros al costado, ampliar la carga
de esta materia. Team leader. There's an app for adults. Ooh la la. It's up to you how you use it. Fácil para llevar más objetos. Y se convierte en una maletera con máximo. El compartimiento que tiene esta versión cuenta con múltiples espacios. Capaz de almacenar algunas cosas. Y es de fibra, ¿no? Es de fibra y es desmontable. Es fácil. Y contamos ahí con la llanta de repuesto, ¿no? Por lo general, en el modelo Soul cuenta con aro 16. Pero esta versión Soul LX cuenta con una llanta de aro 15, ¿ya? 19565R15, el cual tiene un perfil mucho más ancho. O sea, ideal para nuestro terreno, ¿no? Los baches y definitivamente todos los huecos que tenemos dentro de las pistas, ¿no? Es opcional el tema del faro neblinero, ¿no? Contamos con este repuesto. ¿Viene con el espacio nomás? Solamente viene con ese espacio. La parrilla en el techo viene de fábrica, ¿no? Y viene con el producto en todas las versiones. Es gratis. La característica de protección también de las puertas es que tiene molduras laterales. O sea, en un estacionamiento golpea la puerta y realmente las hendiduras que va a provocar van a ser nulas en este producto. Dos versiones. Ya, ahora sí. Y para terminar, el Kia Soul cuenta con dos versiones, ¿no? Automático y mecánico. Y como lo vuelvo a repetir, ya no estamos hablando de 18.990. Precio de inicio, 16.490 en la versión mecánica, y por $1,000 más te llevas una versión automática. Full equipo. 3 años de garantía, ¿no? Por el fabricante Kia Import Perú Sacro.